¿Qué tal, amigas y amigos de Tendencias FX? JH Gran Gerard con ustedes, llevándoles uno de estos videos de transacciones. Hoy tengo 13 de marzo, tengo una compra en dólar franco que voy a cerrar en estos momentos. La transacción la he abierto el 28 de febrero y hemos recorrido ya unos 275 pips desde 89.50 a 92.25. Aquí está el mercado poniendo una pequeña estructura después de varios máximos ambiguos. Vemos clara señal de compresión. Así es que vamos a proceder. Quería esperar el momento. Vamos a ampliar un poco. Ya sabemos de lo que se trata. Aquí está el mercado con la idea de un máximo nuevo y creo que no va a ocurrir. Vamos a cerrar por acá. Bien cerrada la orden, vamos a introducir la venta. Entrada cerca de 92.40. Vamos a poner un stop de unos 25 pips por acá, 25-30 pips. Vamos a poner un primer TP para el día de mañana, posiblemente en esta zona que tenemos por acá. Cerca de 92. Esto era lo que quería mostrarles, un reverso de una posición que llevaba ya desde el 28 de febrero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días, con aproximadamente 275 pips. Y el porcentaje para cada cuenta es distinto, ¿no? O sea que eso va a depender de cuánto ponemos de riesgo. Estas son transacciones de usualmente de 0,5% que pueden caminar bastante bien. Relación beneficio-riesgo 5 a 1, usualmente 4 a 1, 5 a 1, hasta 10 a 1. Si es que espero que estén aprovechando estos movimientos del mercado que están bastante claros últimamente. Todo este giro que venía desde acá abajo en esta zona fue todo bastante fácil de identificar, pues fueron giros mayores. Había en el extremo opuesto estaban las otras divisas haciendo fuertes trampas previo a la gran caída que han tenido en las últimas 2-3 semanas. Así es que vamos a ver qué ocurre. Esperemos que esto caiga bastante para la intervención mañana de Bernanke. A lo sumo me parece que puede volver a repetir por acá. Estaremos pendientes quizás para otra entrada, tomar parcial y volver a entrar con la intervención de Bernard, que hay que tener presente que el día de hoy SP está en máximos. Bien, finalmente quiero notificarles que el aula virtual va a terminar en el mes de mayo, así es que los que no se han animado a participar, participen. Ha dado muy buenos frutos y termina este mes de mayo, pues era un proyecto de solamente un año en el cual quería dedicar a la enseñanza. Y los que no han participado, pues aprovechen que ya estamos finalizando en unos meses. A partir de ahí tendré buenas ideas para el portal. Estaremos tratando de innovar y hacer muchas cosas buenas para crear una comunidad por allá de usuarios y de interactuar con todos los miembros. Así es que estén pendientes y habrá muchas cosas nuevas también por el portal. Así es que los que no han participado, pues ya están notificados, terminamos en mayo para los que aún quieran participar. Bien, gracias por todo. JH Gran Gerard con ustedes para Tendencias FX.